hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny. Mirad hoy quién me acompaña, el señor Raúl, que ya dejaré por la descripción su canal como siempre. Y aquí, pues, aquí, ahí, Javi, que también os dejaré por aquí su canal para que le echéis un vistazo. Bueno, pues hoy nos encontramos en un cortijo que se llama Cortijo de las Palmas, o Cortijo Las Palmas, mejor dicho. Y ahí, ahí, venga, palmas, señores, palmas, chan, 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 chan. En honor al cortijo. En honor al cortijo. Mirad, veis, ahí lo tenéis. Así que vamos a inspeccionarlo. Bueno, ya lo hemos visto así por encima un poquito para ver si merecía la pena. Y sí merece la pena. Así que acompañadme en esta nueva aventura. Después de la presentación, comenzamos a entrar en este cortijo. A la entrada, fijaos lo que me encontré ya. Un panal de avispas que tengo todavía que identificar. Pero supongo que será Avespula germánica o alguna de estas. Esto yo supongo que era 3 pisos, medía, por lo menos. Al adentrarnos en este cortijo, como siempre, no tengo ninguna información sobre él, ya que son cortijos perdidos entre los olivos. Pero bueno, merece mucho la pena visitarnos. Fijaos en el mural estilo Belén que tenía al principio, en la entrada. Como siempre, debajo de la escalera, pues guardaban los aperos del campo. Lo curioso es que nos encontramos ahí unas perchas colgadas. Y luego, bueno, pues quedaba todavía algún que otro mueble en este cortijo ya tan abandonado, que por según fuentes que encontramos estaba abandonado desde el 93 más o menos aproximadamente. Como siempre, estos cortijos tienen varias estancias al entrar, como pequeñas salitas. Aquí supongo que sería el salón principal, que como veis todavía la chimenea y los típicos armarios empotrados y este antiguo sofá que todavía se mantenían en pie. Al lado de este salón entramos en lo que era la cocina, que aún quedaban algunas que otras ollas antiguas de aquella época, y platos y algunos que otros enseres de la cocina. Suponemos que ahí había una especie de lavabo en la parte izquierda del vídeo y creo que puede ser uno que encontramos arriba, no lo sé muy seguro. Pero fijaos qué maravilla, las ollas antiguas, la aceitera y algunos que otros artilugios que no conseguimos descifrar lo que eran. El patio, que ahora saldré a mostrarlo. Algún que otra zapatilla, suponemos, de los antiguos dueños que allí vivían. Y como veis, pues aquí un patio cerrado, sin opción a salir fuera. Suponemos que aquí podrían guardar algún que otro ganado. Lo que sí me llamó mucho la atención fue que tenía muchas plantas aromáticas. Es por ello que salí de aquel rincón de la cocina y al ir pisando pues me vino el olor a las plantas aromáticas. Las viñas estaban presentes en todos lados de la casa. ¿Veis? Aquí observo mejor las plantas aromáticas. Supongo que serían tomillo salvaje, porque tenía ese olor particular. El cortijo en sí era bastante grande, con mucha estancia dividida. Solo una pequeña estancia que ya no sé si era para el ganado o podría haber sido algún que otro cuarto de baño. Curioso, porque no encontramos ningún cuarto de baño en este cortijo, pero más bien diría que es para el ganado. De nuevo entré al salón para poder observar desde otra perspectiva la entrada. Y a mano derecha del salón, bueno, pues había otra estancia bastante grande, el cual pues me llevaría a lo que era prácticamente la cochera, o bueno, cochera o cocherón, y también como una especie de lugar para el ganado. Supongo que, bueno, cerdos, cabras, ovejas podían haber servido en este cortijo como autosuficiencia de aquella época. ¿Veis? Porque ahí están los comederos.
Disculparme que esté todo muy oscuro, pero la verdad es que esta estancia no tenía apenas luz. ¿Veis? Aquí os muestro los comederos grandes. Supongo que más bien para los caballos, porque los comederos eran bastante grandes. Bueno, aquí esto estaba todo lleno de escombros, de materiales, de latas de aceite. Y aquí, pues comienza a subir a la segunda planta de este lado del cortijo. Las cuales las estancias pues estaban totalmente vacías, no contenían ningún mueble ni nada. Eso que veis allí en la esquina al lado de la ventana, la verdad nos resultó bastante extraño porque es como un agujero que va hacia el exterior, entonces ya no sabemos si podría haber sido como un pequeño váter o no lo sé. Lo que sí curioso, las gateras, estos agujeros, los cuales pasaban los gatos. Porque claro, en aquella época con todo el ganado, pues los ratones, ratas eran muy frecuentes en estos lugares. Realmente la decadencia de estos cortijos me dejan bastante asombrado. Ahí tenemos a Raúl. Y bueno, esto era la zona alta de la cochera que os he enseñado antes. Que bueno, nada de pisarlo porque el suelo estaba bastante en mal estado, muy abierto, muchos agujeros y era bastante peligroso. Los agujeritos de la pared, como veis, pues no sabemos si podía ser utilizado para, como para palomar, como un palomar. Y bueno, esto era otra estancia que estaba del otro lado de la cochera. Como veis, estaba completamente vacío, solo algún que otro apero del campo. Y bueno, de nuevo la gatera, para que los gatos pudiesen entrar por todos lados y así cazar los ratones. Dimos la vuelta y esta es la otra parte del cortijo. Como veis, todavía hay mucho enserre. La verdad es que las sillas estaban en bastante buen estado. Fijaos el cabecero de la cama pintado a mano, con flores pintado a mano. La verdad me llamó mucho la atención. Hamacas, sillas, colchones, cortinas, la mesa camilla donde se ponía el brasero, algún que otro marco de lo que son los cuadros que allí habían, las huellas de animales, que eso es lo que veis que señalo. Se lo estaba comentando al compañero Javier. La verdad que esta cochera era bastante grande. Curioso, un cuadro de un pintor holandés muy famoso. Bueno, esto era una copia. Y accedimos a otro patio interior en el cual, bueno, pues ya podéis ver que tenía otra zona, suponemos también que para el ganado y las viñas, que más que el cortijo Las Palmas yo lo hubiera llamado el cortijo Las Viñas porque estaban en todos lados y bastante gruesas. Se notan que ya tenían bastante años de estar ahí en el cortijo. Accedí ya a lo que es la vivienda, porque por la parte delantera, como podéis ver en principio del vídeo, estaba completamente derruida. Aquí hay una pequeña habitación, bueno, pues con los colchones típicos, algún que otra virgen, fotos. Y del otro lado, pues otro pequeño sitio para, se ve que para gallinas o cualquier otra cosa de animal. Y bueno, aquí fijaos el detergente súper antiquísimo, por lo menos de los años 80-90, completamente. Intenté buscar la fecha, pero no aparecía. Bueno, las arañas, las mudas de arañas. Y bueno, aquí los periódicos, como veis, sábado, el 12 de junio de 1993. Que más o menos por ahí, pues dije que estaba abandonado el cortijo. Aunque luego encontramos lata de, pues del 2000, 2015, pero bueno, el cortijo en sí está abandonado desde el 93. ¿Veis? Aquí es lo que digo, que aquí pues habría más animales. La verdad es que el cortijo estaba bastante surtido de sitios para los animales. Y aquí, bueno, pues la zona que estaba derruida, que también, bueno, pues colchones, algún que otro sofá viejo,
Lo que sí no encontramos fueron ningún electrodoméstico. Bueno, esto es súper curioso, esto es la parte de abajo de un Cristo, los pies de un Cristo. No encontramos la otra parte, la verdad. Y bueno, decidí subir también a la segunda planta del cortijo. Había muchas plantas de plástico tiradas por el suelo. Algún que otra pluma, como siempre me encuentro, esto eran plumas de estornino. Y bueno, esta sala, vamos, ni entré porque fijaos cómo estaba el suelo. La parte izquierda es la parte que estaba derruida. Y aquí, como veis, la pila que suponemos que estaba en la cocina. Pero, lo que os digo, ningún cuarto de baño encontré en este cortijo, súper curioso. En esta sala tampoco me atreví a entrar porque el suelo también estaba bastante en mal estado. Pero como veis, bueno, los plásticos, lo que son pesticidas del campo, eso nunca falla. Y luego aquí, en esta pequeña habitación, que sería como un armario, fijaos la maleta súper antigua que había aquí, que para mí, bueno, pues es lo más bonito que encontré en el cortijo. Y bueno, el pedazo panal de avispa, que supongo, vaya con la columna pegada, supongo que era la parte de los otros que estaban abajo. Este me lo llevé. Y luego, como veis aquí, bueno, pues una caja de puros donde la gente guardaba, veis que pone ahí algo. Guardaban fotos, guardaban, bueno, recuerdos. Una lámpara deshecha. Más plumas de estornino. Bueno, eso supongo que sería de alguna camiseta, algún jersey, alguna sudadera, chaqueta. Y sobre todo, bueno, pues la maleta, la verdad, súper antigua. Que para estar en un sitio así, la verdad es que se mantenía bastante bien. Bueno, aquí observando un poquito ya si encontrábamos algún que otro obsequio. Aquí algunas plumitas de gorrión chillón. Y ya procedimos ya a salir, pero quería grabar esto muchísimo mejor. Ya salimos del cortijo y nos encontramos con esta cochera también abandonada a unos metros del cortijo. Y bueno, ya sabéis que esto no puedo dejarlo de grabar. Fijaos el arcón que hay ahí al fondo, en súper buen estado, algún que otra llave de aquel lugar, supongo, de la cochera. Y bueno, la reja, ya veis las sillas y bueno, el arcón que no pasé de él para poder grabarlo, alguna que otra mesa, silla y bueno, lo de siempre, los aperos del campo. Nos fuimos a otro cortijo que había enfrente, este ya no lo grabé porque estaba bastante mal, y veis una seta que me encontré. Y luego ya pues nos fuimos y acabamos aquí en Santa Ana, que ahora mismo pues a ver si encuentro información y os lo comento un poquito. Realmente tampoco he encontrado ninguna información sobre esta cortijada, pero yo siempre la he conocido como Santa Ana. Hoy en día está bastante en ruinas y solamente queda en pie este caserón, del cual grabé hace ya tiempo un vídeo. Esta habitación la verdad es que me da mucho miedo porque está lleno de juguetes de niños antiguos y la verdad es que está bastante quemada y bastante peligrosa porque está en bastante mal estado. Como veis, toda esta zona se ha venido abajo. Pero la estructura de este caserón, la verdad es que en sus tiempos de gloria hubiera sido magnífico como estructura. Una vez fuera encontramos un montón de cacharros de agua, porque no muy cerca de allí hay ovejas y cabras. La tarde la verdad es que nos acompañaba bastante. Hizo una puesta de sol muy bonita. Bueno, y para ir despidiendo del vídeo, con este último cortijo, bueno, que este lo tenía grabado de hace ya mucho tiempo,
Pues espero que os haya gustado este mini urbex, esta aventura. Que nada, lo que digo, dejaré el enlace de Javi y de Raúl en el vídeo. Aquí por aquí tenéis al señor Javi y al señor Raúl, que sale por aquí un poquito más rápido. Ahí está. Encontraréis la descripción la dirección de su canal. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta el canal, no dudéis en suscribiros, ya sea por mi forma de hablar, por las cosas que os enseño, por pasar un buen rato con todos nosotros. ¡Hala! ¡Nos vemos!